La amenaza es latente. El terreno poco a poco va cayendo al vacío. Esta cárcava amenaza a los habitantes de la residencial Santa Lucía en Ilopango. Esta es la quebrada del Chagüite, tiene 100 metros de profundidad y los vecinos temen perder no solo el terreno, sino la vida. La cárcava cada vez se va haciendo más amplia y el problema que tenemos es que nos puede perjudicar que esto que está abajo tienda a subir y todos los taludes de tierra bajen y nos lleven las casas que tenemos ahí arriba en la colonia. Ellos dicen que con las últimas tormentas el terreno se ha ido minando más y la situación puede ser peor. Abril y mayo que hemos estado monitoreando ha venido caminando, ¿verdad? Y sí ha venido lavándose cada vez. Aseguran que este problema no es nuevo. Ellos lo denunciaron desde hace un año y esperan no perder los pocos espacios de diversión que tienen en esta comunidad, en la que hay 450 viviendas. Normalmente venimos a jugar los fines de semana con los amigos, amistades, y entonces ya tampoco no habría un espacio de esparcimiento para los niños que también vienen a disfrutar de lo que es la cancha. ¿Y cuál sería el llamado que le harías a las autoridades? Que se pusieran a la orden con nosotros para solucionar lo que es el problema, porque esto nos afectaría tanto a nosotros como jóvenes y también a los que viven en esta colonia. Lo mismo vive la gente en San Antonio Abad, en San Salvador, y aunque ya iniciaron los trabajos, temen que pueda haber otros hundimientos en la zona. William Aguilar, Telenoticias 21.